Levántense, brujitas y brujildas y brujitos. Pues aquí está el brujito de mi esposo con la calabaza. Pues, ¿cómo están, Lady Phoenix, con ustedes? Pues fíjense que ahora nos fuimos a la Trader Joe's y les quiero enseñar estas preciosidades de flores y algunas cositas que vi en la Trader Joe's que siempre se van como pan caliente. Miren esta que es súper cute. Es como una colección de las cosas que he visto en la Trader Joe's alguna de las veces que hemos ido. Y pues aquí están completas en un video. Miren estos cinnamon rolls. Yo no sabía ni que los tenían. Pero si tienen una Trader Joe's cerca, oh my god, deleítense de esas cosas porque no hay de esto todos los días. Esta es yogurt de pumpkin, de calabaza. Y también tienen el ravioli de calabaza. Yo ni sabía. ¿Y eso con qué se come, Lady Phoenix? What? Pues con la boca, ¿cómo? Anyway, pero este es pan de calabaza también. Es pumpkin bread. Y ese sí lo he probado antes, está bueno. Ese no los he probado, están súper cute. Y hasta se ven bien para decorar, ¿a poco no? En una mesa decorativa, hasta tole tenían así de calabaza. Y este pan nos gusta muchísimo. Este es un mac and cheese también de festivo de estos días, que no todo el tiempo lo traen. Así que pronto se va a acabar todo esto, si es que no se acabó ya en algunas tiendas. Y esta es una pasta que a veces utilizo para la salsa, digo, para la pasta. Y está buena, está muy rica, eso sí. Hay uno de mis hijos que no le gusta, pero al otro sí. Y esta es pasta de muchos colores y súper económica aquí en la Trader Joe's. A veces en la Home Goods compramos estas pastas que son más caras porque tienen los colores del otoño, pero aquí en la Trader Joe's están más súper razonable. Así que yo pensaría que estarían más caras aquí, pero no. Así que pues cuando la vean, guacha, mérquenselo. Y esta es una salsa de chipotle y también la calabaza orgánica de bote, el cinnamon bun jalea y esas para hacer cookies. Un montón de cosas que tenían aquí, galletas. Aquí están también estos para hacer pancakes, el mix de pancakes y una casa de espanto, de jengibre, gingerbread house. Y las galletitas, este mac and cheese le gusta mucho a mi hijo, siempre se lo compro. Y estas son pretzels también de calabaza. Y me encantan todo lo que han traído ahora. No lo he probado todo, pero pues algunas cosas sí. Miren, esta va a ponerle su caramelo así a la manzanita. Y estos están super cute. Estilo mexicano, hot cocoa, de esos que se derriten o rediten, ¿cómo se dice? What? Cualquiera de las dos te destrampa, Lady Phoenix. Y miren, también tienen más cookies de diferentes. Así que así de, si les falta cookies, aquí en la Trader Joe's hay un montón. Sandwich, estos son de sandwiches también. Y el pan que les digo, oh my god, está delicious, delicioso. Miren qué bonito pusieron todo, los dibujos. Me gusta ver todas estas cositas decoradas. Ese es el pan que siempre compramos. También tienen café de calabaza, pumpkin coffee. Y pues está más o menos razonable, 5 y algo es lo que cuesta donde quiera. Menos, a veces se lo encuentro en la Didi's más barato. Este es Pumpkin Spice Coffee, este ya se va a poner en la máquina, $8.99. Y estos son unos dulcecitos. Estos han de estar deliciosos, no los he probado, pero se ven muy buenos. Y también estas a $3.29, estas galletitas magdalenas, what? No sé, gran Madeline. Están súper hermosas para decorar con ellas una mesa así, un snack, unas golosinas que pongan. Y esta crema me dicen que se va rápido, se desaparece como pan caliente. Así que agárrenla, mérquensela cuando la vean. También tienen veladoras de calabaza, de olor a calabaza. Y para que no huela a frijoles, what? Entonces, trampas, Lady Phoenix. Y bueno, ni frijoles hago ya. Y esas son unas más galletas diferentes que también tienen mucha calabaza. La especie de calabaza que la otra vez lo grabé y ni siquiera lo compré, no lo vi, ni porque lo estaba grabando. ¿What? Segatona, ponte los lentes, Lady Phoenix. Y ahí hay más galletas, más pretzels, así como les digo, tienen de todo aquí. Pero dije, voy a enseñarles todo de un sopetón en un video para que ya lo vean siempre. ¿Qué es eso de un sopetón, Lady Phoenix? Naka, por eso te dice Naka. Eso quiere decir todo junto en un video. Anyway, espero que les guste este video. Les voy a poner música para las que quieren música y sentarse a dos nachas a relax para que vean las cosas así con música y descansen. Y pues gracias por su apoyo y hasta el próximo video. Besos y bendiciones.